Luego de la declaratoria de la fase 3 de la pandemia para todo el país, presidentes municipales de Morena en Michoacán fijaron postura. A través de la presidenta municipal de Copándaro, Violeta Acosta. Dicen los presidentes municipales de Morena que la declaratoria de la fase 3 no es tiempo para cálculos políticos o protagonismos innecesarios. En estas circunstancias debemos unir esfuerzos, encontrar el respeto entre todos los órdenes de gobierno y las razones para el trabajo conjunto. Se deben de acatar, dicen los alcaldes de Morena, todas las normas y precauciones. Los efectos del virus no se deben minimizar. Escuche. La declaratoria de la fase 3 es un llamado a la unidad de todas y todos, un llamado a la responsabilidad y a la solidaridad. Se trata del mayor reto que enfrentamos como nación y nos demanda como autoridades estar a la altura de las circunstancias. No es tiempo de cálculos políticos o protagonismos innecesarios. En estas circunstancias debemos unir esfuerzos, debemos con cordialidad y respeto entre los órdenes de gobierno dar lo mejor de cada quien y encontrar las razones para el trabajo conjunto y no las sinrazones de nuestras diferencias cuando están en juego la vida de miles de nuestros compatriotas. Los ciudadanos esperan de todos nosotros madurez y que los acompañemos solidariamente ante la desgracia. No permitamos que nada ni nadie nos divida. La historia nos ha demostrado una y otra vez que solo unidos se obtiene la victoria. Y esta lucha contra el coronavirus la vamos a ganar juntos. Las medidas sanitarias de sana distancia y de resguardo domiciliario voluntario tienen que seguirse al pie de la letra como sociedad. No podemos minimizar este grave momento. Debemos ser responsables con nosotros mismos y con quienes nos rodean.